YouTube channel. Ah, bueno, vale. So I have a friend here who is going to translate for me because I don't wanna butcher the Spanish. So I want to ask Taita, when did he start Finca Ambivasi? Ella le quiere preguntar cuándo empezó usted la Finca Ambivasi. Ah, sí, nosotros pues era como en el 2004. Sí, que tuve la visión. Where I had the sí. Vision. Y después en el 2009 nosotros ya 2009, ya lo fuimos lo aterrizamos. Started, digamos como ya idea, en la estructura y todo the, pues. Uh-huh. Y ahorita pues gracias a la creación, and a la naturaleza y la ayuda de todo and nature, la familia, nosotros ya hemos tenido ya el 100% del lugar, ¿no? Bueno, pues Ambiwasi en idioma natal es casa de remedio o casa de sanación, ¿no? House of medicine. Sí, medicine. Mm-hmm. Sí, entonces es la casa donde todos volvemos otra vez, entonces es como el útero, ¿no? Like o como otra vez mi corazón, again, volver a reconectarme o a recordar, ¿no? Las historias, los cantos de nuestros antepasados, ¿no? Y desde ahí es donde se empieza a tejer la curación, ¿no? Y la visión. Entonces, tuve una visión donde era un lugar donde se podía compartir, ¿no? Como familia, sin juzgar y sin miedos y no mirando afuera, ¿no? Sino outside, mirar es adentro. ¿Qué es lo de verdaderamente necesitamos nosotros como seres humanos? Entonces, por eso es que es una casa de todos. Para nosotros, digamos, pues tomar remedio, volver a conectarnos y volver a tener esa cita con el misterio a través de las plantas, ¿no? A través de todas las historias y el recordar que nosotros cada vez estamos recordando ese principio de origen, ¿no? Cómo nuestros antepasados ellos vivieron uh-huh. a través de la comunicación con las plantas y del espíritu. Uh-huh. Entonces eso es Finca Ambivasi, ¿no? Y ahora pues estamos ya ahí al 100% pues para compartir con las personas que quieran compartir, pues ahí con mucho gusto estamos brindando. So, 2004 was the idea, and 2009 he started. 2019, I had no idea about medicine. Dice que ella en el 2019 ella no sabía nada ni qué era la medicina. And I think most Western world dice que la mayoría are waking up to what medicine is. Maybe past 5-6 years. No sabían mucho y ahora ya hace como 5 o 6 años empiezan a reconocer lo que es la medicina. And now, I always emphasize it's so important where you go, who to drink with, and everything. Y ella dice a la gente que es muy importante a dónde va a ir uno y con quién va a tomar. So I would like to know where Titus sees Finca Ambivasi. Y ella le gustaría saber usted en dónde ve Finca Ambivasi. How Finca Ambivasi will help. Y cómo Finca Ambivasi va a ayudar. The first timers. A las primeras personas que nunca han tomado, que van ahí a su finca. Sí, no, pues. Sí, en diferentes países, pues, por las situaciones o las leyes, entonces siempre hay como dificultades, ¿no? Pero en esos países hay muchas personas también involucradas en la parte alternativa, ¿no? En la parte del curanderismo, de las plantas. Sí, y entonces, pues, la finca. La proyección es estar en familia, en unidad, con tanto el hombre como la naturaleza. Entonces es como reconectarnos, que todas las personas que lleguen allá, reconectémonos otra vez con la vida, que muchas veces olvidamos de abrazarnos, olvidamos de
de hablarnos nosotros mismos, ¿no? Y estamos solamente viviendo una no vida, lleno de miedo, de dificultades, traumas, dolores y todo. Entonces, Ambi Wasi lo que me está brindando en la visión es volver a reconectarme con la vida. Entonces me quiere decir es abrir mi corazón. Entonces volver otra vez a abrir mi corazón, ¿no? Sí, entonces eso sería en la parte de Ambi Wasi. I've been there 6 times. Dice que ya ha ido allá 6 veces. And now I want to move there. Y ya se quiere mover para allá. Every time I'm there, I don't want to come back. Dice que ya cada que se va ahí no se quiere regresar para acá. I feel it's my home. Se siente que está en su casa. And now we grew so much. Dice que ya creció tanto. I actually recommend first timers to go to Finca more. Que ella le recomienda more. A las personas primerizas que vaya ahí más. Because we have a clinic. Porque ya ahí está la clínica. And where does he see the clinic is? Because this is all about feeling safe. Sí, dice que ella que esto todo se tiene se trata de sentirse uno seguro ahí. When I find out about medicine, cuando I didn't want to go to a jungle. Ella cuando se enteró de la medicina, ella no quería ir allá a la selva porque ella no sabía que había. I wanted to feel safe. Ella quería sentirse segura. And now I feel Finca Ambi Wasi is place to be. Ella siente que la finca ha convertido en ese lugar seguro. And I want everyone to feel comfortable. Y ella actually, quiere que todos se sientan cómodos. Knowing that we have a clinic, que hay una clínica. We have all these amenities like the saunas and massages. Sauna, el masaje. When you're there, you're cuando tú estás ahí, you off the grid. Te sales del mundo. Ahí estás It's ahí. All about the healing. Estás It's ahí, all about connecting conectado with the heart. Con sanarte. So, where does Titus see Finca going? Entonces, is he going to have more retreats? Or... ¿Cómo ve usted Finca en el futuro? ¿Usted va a tener más retiros ahí más seguido? Because right now, three a year. Ah, sí, sí. Es cada vez, pues, vamos a ir creciendo, ¿no? So, we're gonna y poniendo growing. Más retiros y compartiendo eso, lo alternativo con lo ancestral, ¿no? Haciendo todo... Toda esa unión, ¿no? Porque to, no to podemos desconocer lo alternativo. Entonces, sí, se está brindando, ¿no? So, diferentes so terapias, ¿no? There's para complementar complement la curación. The yes, sí. Because Tito always says, medicine does 50%. Sí, porque usted, como dice siempre, la medicina hace el 50% y luego claro, está sí. el otro 50%. So now Finca Ambi Wasi will be taking care of both sides. Sí, dice que ella siente así como que la Finca Ambi Wasi va a ayudar con las dos cosas, el antes y el claro, después. Claro, no, sí. Uh-huh. This is very good. This is very good news. Sí, que es muy bueno eso. Okay, muchas gracias. Bueno. Thank you so much. Bueno, muchas bendiciones. Yeah, this is good. Okay.